La licenciatura en filosofía parte de una perspectiva en la que la filosofía misma es vista como praxis humana. Es decir, es una actividad en la que se exponen de manera muy amplia esfuerzos humanos por comprenderse y comprender el mundo. Hoy presentaremos algunas de estas perspectivas y visiones de la enseñanza en filosofía a través de las prácticas de la licenciatura. La filosofía ha hecho presencia en Colombia desde la colonia. Las universidades que se fundaron aquí, las universidades coloniales, incluían dentro de su plan de estudios lo que llamaban artes liberales y que después se convirtió en filosofía. En principio la filosofía correspondía solo a la universidad y se pretendía formar una suerte de intelectuales o de productores de conocimiento. En el siglo XX, aparece un fenómeno importante para la enseñanza de la filosofía y es el proceso de normalización de la filosofía. De 1903 o ley 39, donde hubo unas modificaciones y la filosofía fue pensada ya para ámbitos de educación secundaria porque aparece el bachillerato tal como lo conocemos solo en este periodo. Esta es la única licenciatura en filosofía en una universidad pública de carácter presencial en Bogotá. Nosotros entendemos que esta es una posibilidad que tenemos de hacer pública la filosofía, en el sentido en que formando maestros que se preparen tanto en la filosofía como en su enseñanza, podemos llevar a cabo, bajo ese propósito, podemos llevar a cabo el trabajo de hacer de la filosofía un bien público en las escuelas. La Universidad Pedagógica Nacional, muchos años después, recoge esa propuesta, ¿no? Formamos también personas que produzcan saber filosófico, pero también nos ocupamos de pensar las realidades del país. Podríamos decir que hay muchos modos de entender la enseñanza de la filosofía y que siempre uno como docente tiene que dar cuenta desde dónde se sitúa para poder pensarla. No hay una sola manera, pero sí hay un esfuerzo y es por preservar el saber filosófico en tanto que a pesar de su historia, su antigüedad, las transformaciones que ha sufrido, su instrumentalización, le han permitido al hombre ofrecerse otras alternativas, otras maneras de mirar el mundo. La filosofía comparte con la educación un elemento. La filosofía en su seno tiene un carácter formativo. Ante la pregunta de para qué hacemos filosofía, siempre una de las respuestas es para ser mejores personas, para formarnos como seres humanos, para construirnos y constituir una vida digna, tanto subjetiva como intersubjetivamente. Y filosofar en ese tendría entonces que ver mucho más con formularse unas preguntas, tener unas inquietudes, hacer casi que filosofar es como investigar. El filosofar implica precisamente tomar una conciencia, implica recoger los elementos de la realidad para volverlos precisamente problemas de discusión. Yo creo que enseñar filosofía o la enseñanza de la filosofía supone una praxis vital, supone una transformación en el modo en que yo veo el mundo, en que trato los contenidos del mundo y en el que me afectan esos contenidos. La enseñanza actual de la filosofía, pues nos enfrentamos a retos importantes, retos de carácter social, retos de carácter cultural, también retos de carácter pedagógico y por supuesto retos filosóficos. En el caso de la enseñanza de la filosofía, esto ha llevado a renovar las didácticas, en el sentido en que hoy filosofía se enseña no solamente en una clase magistral, sino que se hace uso de muchos recursos y metodologías. Que al interior de la licenciatura nos estamos pensando constantemente las prácticas y llevamos ya un proceso largo de construcción de las diferentes modalidades que hay de la mano con una reflexión sobre el quehacer mismo de la filosofía y por supuesto su relación con la pedagogía. Entonces, una de las primeras cosas que creo que ha sido más importante en esa búsqueda es darnos cuenta de que hacer filosofía en sí mismo es una labor pedagógica. Uno enseña a filosofar filosofando. Entonces, la práctica pedagógica se entendía como una práctica investigativa, donde lo que se pretende es que el estudiante, en diferentes contextos, escolares o no, se haga preguntas formativas. Hemos estado explorando otro tipo de prácticas de la filosofía en su carácter pedagógico. Otros modos en los cuales la filosofía entra en contacto directo con la vida cotidiana y con la vida de la cultura. Así hemos desarrollado, por ejemplo, prácticas en fondos editoriales,
bajo la perspectiva de que enseñar filosofía también implica diseñar, trabajar, producir medios, materiales. Las prácticas en el fondo editorial son una nueva modalidad de práctica para ampliar un poco como el campo profesional de los estudiantes de la licenciatura, que no sea solamente como profesores, sino que en relación con la filosofía pueda haber como relación con otros campos. Nos dimos cuenta de que uno de los ámbitos posibles de acción pedagógica de nuestros estudiantes es la gestión editorial. El fondo editorial abre un espacio para los estudiantes de licenciatura en filosofía para ayudar a corregir textos, realizar índices y todo lo que se pueda relacionar en términos de texto y escritura, que es propio de la filosofía. Entonces, divulgar los textos, incluso producirlos, la reflexión en torno al libro de texto, la reflexión en torno a la escritura, a la lectura, incluso todo lo que está alrededor de la gestión y que permite y que hace posible justamente el texto, hace parte de del ámbito laboral, por un lado, pero también del quehacer más íntimo de un filósofo en su relación con la pedagogía. En esta práctica editorial hay un objetivo de formación concreto, y es que nuestro estudiante se forme tanto como editor como autor. Entonces, como autor, pues tiene toda la formación que brinda la universidad en la cual trabaja sus contenidos y tiene desarrollo de investigaciones. Pero también nos interesa que entienda, comprenda cómo es el mundo de la edición del libro, cómo se produce este valor cultural que es el libro. Más adelante como que fueron ampliándose las responsabilidades y ya no hacíamos solamente índices, sino que también realizábamos corrección de estilo, que ya es un trabajo un poco más sofisticado en términos de edición. De todas maneras, esta práctica también tiene un componente muy alto de que nos interesa poder permitirle a los estudiantes posibilidades reales laborales en el futuro. El proceso en el fondo editorial fue muy importante para formación personal, en el sentido de que mi nivel de escritura mejoró en un 100%, y eso en filosofía es muy importante y le ha ocurrido a todas las personas que se acercan al fondo editorial. La práctica, digamos, que empieza a tomar forma en el centro de memoria, en el sentido de que hay una pregunta muy importante por el lenguaje, y es si la palabra escrita tiene directa relación sobre la palabra hablada. Decía Nietzsche que podemos librarnos de Dios, pero no de la gramática. La gramática se pone en términos como de una divinidad, algo que no se puede romper y que estamos como atados a ella y no tenemos una libre expresión. En la escritura, es como si la escritura nos amarrara, y la idea es que la escritura nos brinde como todo un campo de pensamiento. Cuando uno pasa del pensamiento a la palabra y de la palabra a la escritura, hay todo un proceso de ampliación del conocimiento. Otra de las prácticas que se desarrolla en el interior de la licenciatura es el diseño de entornos virtuales y audiovisuales. Estos tipos de entornos, pues, son uno de los materiales, mecanismos por los cuales se difunde y se construye conocimiento actualmente. Es de notar que la licenciatura también tiene un énfasis en tecnología, porque nos interesan muchísimo los ambientes virtuales de aprendizaje como nuevos entornos donde se resuelven también procesos de formación, y también por la formación de los docentes que hacen parte del cuerpo profesoral que pues acompaña los cursos. Hay también diferentes miradas, desde la filosofía analítica, desde la antigüedad, desde la filosofía latinoamericana, desde ciertas líneas alemanas y francesas. Entonces, tendríamos como un gran arcoíris conceptual, y ese arcoíris se le ofrece al estudiante también en el programa. Él tiene que empezar a elegir por dónde va a encaminar su praxis, pero también cómo va a encontrar una conexión, un vínculo entre lo que le exige el medio, lo que le ofrece la universidad, pero también lo que él pretende hacer con su vida. Los ambientes virtuales nos permiten sacar la filosofía, independientemente de lo que entendamos que eso es, fuera de las universidades, fuera de las aulas específicas, y ponerla en un contexto más global, poder acercarnos a más personas que no necesariamente estén enroladas en una educación formal de la filosofía, y en ese sentido nos permiten conectarnos de una manera más directa con la sociedad. Nosotros queremos que nuestros estudiantes, y por supuesto también nuestros profesores y la licenciatura en su conjunto,
utilice, se inserte en este tipo de entornos para la producción y enseñanza de la filosofía. En ese sentido, nuestros estudiantes hacen prácticas directas en diseño de entornos, trabajan sobre los elementos pedagógicos que implican este tipo de entornos y, por supuesto, recogen mucha información al respecto. Mi práctica se está desarrollando en entornos virtuales para la enseñanza de la filosofía y en ese momento nos encontramos haciendo, pues desarrollando el proyecto pues virtualmente. Nos encontramos en un primer momento pues aclarando conceptos. Estamos realizando unos videos que pueden decirse son piloto, en donde tratamos términos, aclaramos dudas, proponemos unos ejercicios y tratamos como de que la clase sea como más amena y que se salga como del aula de clase. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Claro, los entornos virtuales nos dan la oportunidad de hacer un diálogo con los otros que no está limitada a las especificaciones del tiempo y el espacio que requieren el contacto uno a uno, sino que nos permiten pensar en otras maneras de conectarnos, ¿no? Para mí pensar en filosofía es pensar la realidad concreta, es pensar el mundo y la cotidianidad. Para mí la filosofía debe salirse como de lo teórico, como de lo abstracto y debe llevarse a una reflexión muy personal. La enseñanza virtual fuerza de una manera más impactante algo que es esencial para la enseñanza de cualquier cosa, pero sobre todo de la filosofía, y es la necesidad del autoaprendizaje, ¿no?, del compromiso y la responsabilidad del estudiante en su propio proceso. Es posible enseñar filosofía no solo desde el aula de clase, sino también desde el entorno virtual, desde el diálogo con el otro, ya sea cara a cara, ya sea por medios virtuales, porque desde ahí se están rompiendo las barreras de la enseñanza. Entonces, desde ahí ya uno mismo, desde la reflexión interna, personal o con el otro, ya está construyendo filosofía, ya está construyendo saber. Un elemento que nos parece central en el desarrollo de entornos virtuales para la enseñanza de la filosofía y es cómo lograr moderar nuestro lenguaje, hacerlo no menos abstracto ni más fácil, porque la idea de lo que aporta la filosofía es sofisticación conceptual, pero es lograr maneras de que eso que es tan abstracto y de pronto tan difícil, lo podamos poner en unas construcciones significativas que sean realmente significativas y que puedan estar conectadas con la cotidianidad de las personas. Ese es como uno de los retos más grandes que hemos encontrado en nuestra práctica y que necesitamos. Pero este ejercicio de intentar explicárselo o pensar cómo explicárselo a personas que no son filósofos profesionales también nos ha ayudado a pensar que tal vez esas nociones que están preconcebidas y heredadas no son suficientes. Y ahí hay como una retroalimentación todo el tiempo muy interesante entre la creación de los entornos virtuales y un repensar los problemas filosóficos y los conceptos filosóficos clásicos. El ejercicio pedagógico consiste en vincular el contexto en nuestros procesos de reflexión y de aprendizaje. Tenemos distintas salidas de campo, hacemos distintos ejercicios de observación. Bueno, la filosofía, al ser la reflexión, al ser la búsqueda del conocimiento, se puede realizar desde cualquier espacio, en cualquier lugar. A través de este ejercicio lo que se espera entonces es que los estudiantes logren percibir cómo lo religioso atraviesa absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, lo histórico, social, cultural, económico, obviamente lo religioso, las formas como estamos puestos aquí en el cementerio central. Como estudiante de filosofía, exactamente, podemos distinguir varias dimensiones del ser humano en estos espacios, como es la dimensión de lo sagrado, de lo personal, lo teológico, lo institucional, lo cultural también, de una forma más cerca al hecho social, al fenómeno, en este caso, religioso. El trabajo de campo tiene una ventaja grandísima y es que primero dinamiza, se rompe el esquema tradicional de la lectura del texto, se rompe el imaginario de que los filósofos única y exclusivamente pueden repetir teorías o leer textos y hacer discusiones de tipo teórico, epistemológico o filológico, y
lo que posibilita es efectivamente que el filósofo logre un proceso de elaboración. Creo que pasamos de un ejercicio de la razón a la razonabilidad, y creo que ese es precisamente el aporte grande del trabajo de campo. Las preguntas que podemos resolver en estos espacios, por ejemplo, es ¿qué es Dios? ¿Cómo se interpreta la muerte? ¿Cómo se hace la despedida a los seres queridos? Y los imaginarios que se tejen, o mitos, leyendas, no sé, a través de personajes que están aquí, que las personas vienen y les oran, las personas les dejan cosas, inclusive, sí, tal vez mitos y leyendas a través de estos espacios donde las personas hacen ritos. La práctica misma se vuelve un proceso de enseñanza del estudiante. El estudiante va comprendiendo que puede utilizar distintos elementos que se vuelven significativos en los procesos de aprendizaje. No importa si son salidas de campo, sino que entiende que la estructura de los procesos de enseñanza es móvil, es dinámica y que puede precisamente acceder a ellas inclusive en lo cotidiano, o mejor, que lo importante de esas prácticas es acceder a ellas desde lo cotidiano. Entonces creo que rompe esos esquemas y le posibilita al estudiante un desarrollo de creatividad, un desarrollo imaginativo, un desarrollo además de programación misma, de comprensión del entorno completamente distinto. Lo que nos interesa, por ejemplo, en los contextos escolares, es que los estudiantes sufran inmersión en el contexto, identifiquen necesidades, propongan estrategias de intervención, dialoguen con un canon, dialoguen también con una comunidad nueva, respondan a esas demandas que tiene esa comunidad, y no damos por sentado que un estudiante tiene la destreza para dictar. No se trata de dictar, se trata de identificar necesidades y poner en diálogo los problemas sociales con los saberes filosóficos. Los muchachos comienzan la práctica en el Instituto Pedagógico Nacional cuando ya están avanzados en su carrera, cuando ya tienen los conocimientos filosóficos suficientes para comenzar una aplicación y cuando ya tienen también herramientas pedagógicas básicas que les permiten ya entrar pues, no solamente en observación, sino en una aplicación. Porque teniendo en cuenta que la docencia es un ejercicio que se da como en el acto, entonces uno puede tener mucha teoría, pero cuando uno no aplica eso, pues uno no sabe realmente cómo es que tiene que llevar a cabo su labor. Entonces, pues yo creo que para un docente es vital tener sus prácticas, pues así se fortalece en su ejercicio. Primero comienza con observación, para que sepan cómo es la dinámica de clase. Ellos tienen un profesor titular en el colegio, y pues bueno, después de eso comienzan a, digamos, desarrollar un proyecto para una posterior aplicación. Esa etapa de observación tiene como finalidad identificar algún problema pedagógico, ¿sí? Una de las cosas principales, digamos, de la primera etapa, que es la etapa de observación, es, como decía, empezar a asumirse en el ser maestro, tener la oportunidad de observar las dinámicas de clase, no solamente, digamos, a nivel de lo que ejecuta el maestro, sino en el comportamiento de los estudiantes. Igual es algo muy valioso en el sentido de que los profesores titulares del Instituto Pedagógico permiten, digamos, la participación en la primera etapa de observación, que no es solamente de hacer uno como si estuviera en el papel de un estudiante más en su clase, sino que le permiten a uno la intervención e ir familiarizándose con el espacio. En la segunda etapa ya es una etapa de estrategia pedagógica. Lo que se busca ahí es que a partir de la estrategia se pueda dar solución a esa problemática que notamos en la primera etapa de observación, ¿sí? Ya después, en la tercera etapa, es una etapa de implementación, ¿sí? Se implementa lo que es la estrategia pedagógica, ¿ya? Se implementa en conjunto con los estudiantes, junto con el maestro titular. Es una relación formativa recíproca entre estudiantes y maestro titular y maestro de formación, ¿sí? Ya la cuarta etapa ya es una etapa de sistematización, donde ya se lleva teoría, ya cuando se tiene como todo ese desarrollo de toda la práctica, de toda la teoría, se lleva ya como una formalización. O sea, no es solamente cuestión de aprender cosas y interiorizar pues, un montón de conocimientos impartidos, sino está el asunto de poder tener una visión crítica, poder construir además de eso, no aprenderse todo de memoria, sino poder partir de ahí y construir otras cosas. Entonces son herramientas que se les deberían dar a los chiquitos desde que son muy pequeños.
Ahora, esa es la otra. La filosofía siempre ha sido el coco. Cualquier persona que habla con uno dice, a mí no me gusta la filosofía, eso a mí no me sirve para nada. Y no se dan cuenta que hace parte fundamental de la construcción del conocimiento mismo, que cualquier rama del conocimiento tiene de cierta forma relación con la filosofía. Yo pienso que una de las primeras cosas que uno tiene que asumir es el cambio de rol. Tener que pasar de ser estudiante a asumirse como maestro es una de las cosas más importantes en la práctica. Pienso yo, al momento de, digamos, entrar en dinámicas de grupo y pues enriquecedor en la filosofía, por lo que ya mencionaba mi compañero. O sea, una cosa es, digamos, todos los, el bagaje conceptual que puede tener uno, y otra cosa es llegar a explicar conceptos que de pronto puedan ser complicados y a tratar con personas. Nosotros decidimos tomar el IPN como opción de práctica porque creemos que es muy importante poder articular todo el saber disciplinar que nos han enseñado a lo largo de la carrera con el ejercicio pedagógico ya en sí. Entonces, teniendo en cuenta que el pedagógico brinda oportunidades al maestro de proponer, de interactuar con los estudiantes de una forma no lineal y que uno también puede hacer como ciertas propuestas, entonces creo que pues, yo personalmente tomé esta opción por eso. La visita que realizamos a Alemania en el año 2014 se estuvo inscrita dentro de un programa del DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el cual consistía en grupos de estudiantes liderados por un profesor universitario que visitaban centros de investigación en universidades alemanas. Nosotros propusimos visitar tanto universidades, como, entendiéndolas como centros de investigación, pero también escuelas alemanas, dado que nuestra investigación también es sobre la práctica pedagógica. Visitamos 5 universidades donde nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer ponencias sobre la formación filosófica, sobre filosofía, y vale la pena mencionarlo que se hicieron ponencias en centros y grupos de investigación de reconocido nombre mundial. Estas ponencias se hicieron en inglés, entonces también es importante mencionar que la formación que damos nosotros en esta segunda lengua pues tiene sus frutos. También estuvimos visitando escuelas para ver cómo es la formación en los colegios alemanes y tuvimos la oportunidad de intervenir en las clases. Fue una experiencia grandiosa, una experiencia de diversidad cultural, encontrarnos con que las escuelas alemanas o muchas de ellas tienen estudiantes de, nos decían ahí, 50 nacionalidades y todos muy interesados por Colombia, por Latinoamérica y por la lengua española. El posviaje quería decir recoger nuestra experiencia, discutir sobre ella entre nosotros y también compartirla a otros estudiantes de la universidad. En ese sentido, pues hemos hecho algunas socializaciones de esta actividad. Creo que fue un encuentro maravilloso, sobre todo de sentirnos a la altura, de poder contar nosotros nuestra experiencia, llevar nosotros nuestro conocimiento y exponerlo ante distintas comunidades académicas alemanas. Y también fue una gran experiencia para encontrar otras culturas, encontrar otros países, encontrar otro tipo de estudiantes, otras tradiciones pedagógicas y filosóficas. Uno puede tener mucho conocimiento filosófico, pero si no tiene la posibilidad de darlo a conocer a los estudiantes, de generarles este amor por el conocimiento a los estudiantes de los colegios, no se está haciendo mucho. Entonces puede que existan filósofos puros, digamos de esa forma, con un muy buen conocimiento en filosofía, pero les hace falta ese tinte pedagógico. Y eso es algo que pues, finalmente los chicos de la licenciatura de filosofía afortunadamente logran desarrollar a lo largo de su carrera y pues finalmente tienen y logran aplicar dentro de esos espacios educativos. Las bases que me dieron la investigación me han servido para ejercer mi profesión. Entonces ha sido muy, muy fácil y creo que he hecho un buen trabajo tanto en el Valle, que fue donde trabajé el año pasado, y en lo que llevo hasta ahora con mis estudiantes en el colegio. Yo creo que la investigación para mí ha sido, para mi formación y para mi desempeño como licenciada en filosofía, fue y ha sido clave la investigación, porque me ha permitido conocer varios aspectos de la filosofía, pero también de todo el movimiento filosófico acá en el país y digamos el contexto, ¿no? Entonces ha sido, yo creo que es la investigación básicamente, y es lo que intento también, intenté en el Valle enseñarle a mis estudiantes y es lo que intento hacer con mis estudiantes del colegio, que vayan e indaguen, que vayan e investiguen.
Y siguiendo un poquito el padre de la fenomenología, para mí la filosofía, como dice él, la función del filósofo es un funcionario de la humanidad. Entonces yo me considero como eso. Si bien es cierto, no va a salvar a la humanidad, sí intento de enseñarles a mis estudiantes o que ellos vayan viendo que la profesión filosófica es un compromiso con la comunidad, con el estudiante, para intentar resolver a través de la filosofía problemas. Pero que en definitiva el filósofo, como actor social, como agente cultural, que es nuestra perspectiva, tiene que decirle algo a la sociedad, tiene que decirle algo a las comunidades y a todo ese proceso de gestión. Uno puede pensar que en última es aprender de la historia de la filosofía y saber de Platón, de Descartes, de Wittgenstein, del que sea. No es muy claro cómo lo podemos poner en nuestra cotidianidad. Pero la filosofía como una actitud entre el mundo, una actitud reflexiva y crítica y responsable y apasionada por cosas que parecen extrañas siquiera, es algo que puede ser muy útil para nuestros ciudadanos, para que logren apropiarse de verdad de su entorno y de su cotidianidad a través de esas herramientas y de esas maneras de ser y de vivir que nos puede dar la filosofía. En definitiva, el perfil de nuestros estudiantes los hace, no sé si llamarlos aptos o no sé si llamarlos entrenados, porque me parece una reducción del proceso. Les ofrecemos una perspectiva tan amplia que ellos deben lograr entender cuál es su lugar en la sociedad y cómo desde el saber que están aprendiendo pueden responder a ese lugar, pero también cómo pueden transformar esa misma sociedad que les está haciendo exigencias. Yo quiero resaltar que no se trata única y exclusivamente del aprendizaje de la filosofía, estamos hablando de una licenciatura en filosofía. Este aspecto pedagógico es un aspecto que tenemos que aprender también a manejar, a desarrollar, y nos posibilita entonces utilizar un sinnúmero de herramientas para que logremos ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje. No nos quedamos única y exclusivamente en una herramienta, sino que hacemos viables múltiples herramientas.